Venga, vamos a ver si encontramos esos slimes que necesitamos. Bueno, bueno. ¿Qué, encontraremos el pantano hoy o no, tío? ¡Pantano! ¡Pantano! ¿Pero por qué son tan pequeños los pantanos, tío? Esto es ridículo, ¿no? ¿Para qué va a ser el duper de TNT? Pues para el agujero que estoy haciendo para la granja de slimes. Suponiendo que funcionen en la 1.18, que no lo sé. ¡Ah! ¿Que se puede hacer esto? ¡Cago en mi puta vida! ¡No sabía que se podía! ¡Mirad cómo mola ahora! Bueno, aquí no se ve, ¿eh? Si veis slimes en el mapa, spamearme el chat, ¿eh? A muerte. ¡Un slime! ¡Slime, chicos! Coño, que me la hago. Mirad cómo me ha dejado. ¡No! 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 Que igual estaría bien tener unos slimes para hacer un duplicador de TNT. ¿Sabes? Tener slime para hacer un duplicador de TNT y hacer el agujero más rápido. Estaba escondida la perra. Sí, sí, casa de brujas. Sí, no, para los bloques me llega. O sea, son 9 bloques por 4, 9 por 4, 36 y un pistón pegajoso. Y ya está, solo necesito eso. Volvemos a casa. No me lo creo. Vale, ahora aquí no me he traído una vagoneta. No me he traído TNT. ¡Hola! Y necesito gorgonia de cuerno muerto. Cago en la puta, que no lo he traído eso, tío. Y mira que me he paseado por el puto mundo. Mar. ¿Dónde hay mar tropical? Mira, por aquí. Esto parecen corales, ¿no? Y todo. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlas? ¿Matar a esto? ¿Eh? ¿Cómo se coge esto? ¿Cómo se coge eso? R.U.S. Yasdad dice, la azul pillala con toque de seda y cuando la pones muere sola. ¡Ah, que necesito toque de seda! Ironhide barra baja G1 dice tijeras. ¿Tijeras? ¿Toque de seda? ¿No me estáis...? R.U.S. Yasdad dice, o tijeras. O tijeras, vale, vale. Bueno, creo que tengo las dos cosas. Pero no aquí, claro. No, no llevo hierro casualmente. ¿Por qué no me avisáis de esto? ¿No veis que yo soy un paquete? Que yo no me sé nada. ¿Qué me dices? Que pille esto, ¿no? Me habéis tangado. No lo pilla. Toque de seda, obligatoriamente. R.U.S. Yasdad dice, ah, pues es con toque de seda, jajajaja, sorry, XDD. Malditos. Bueno, volvamos otra vez. Valen todas, ¿no? Las que van así de lado. ¿O no? El de la canción dice que no. No, no, no. Bueno, yo voy a pillar de todas porque ya no me fío de vosotros. ¡Eh! ¡Que no va! O sea, va. ¿Qué cojones? Vale. En principio ya está. Ahora sí, es que me había dejado eso antes, tío. Le he puesto la TNT, se lo he puesto todo. ¡Mira! R.U.S. Yasdad dice, baja el sonido de los bloques, querido XDD. Más agua, no me lo puedo creer. ¿Dónde estoy? En un agujero infernal, tío. Estoy haciendo una granja de slimes que me está costando la puta vida. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy en mi base, pero... ¡Mira! ¡La Bedrock! ¡Por fin! ¿Creéis que vale la pena hacer otra o ya voy minando lo que ha quedado? Mina, será más fácil ya. Es que va a ser más fácil, ¿no? Me he quitado bastante. ¡Hola! ¡Que he puesto un bloque! ¡He puesto un bloque sin querer! ¡Le he dado el botón derecho sin querer! ¡Hostia puta! ¡Vaya nivelón, chaval! ¡Vaya nivelón! ¡Vaya nivelón de muerte! He puesto un bloque sin querer dándole a la pared y me he estampado contra el bloque y me he matado. ¡No! ¡No he cogido el toque de seda! Otra vez el agua. ¡No! ¡No! Y encima han caído cosas en la lava. ¡Cago en mi puta vida! ¿Cuántas veces voy a morir en esta granja? Toque de seda, bien. ¿Qué haces, cabrón? ¿Por qué se ha roto? ¡Hala! Porque primero tenía que quitar que claro, he quitado la gorgonia primero, tío. Estamos haciendo el hueco para la granja de slime, que tiene tela en la 1.18 hacer esto, ¿eh? Tiene telita de la buena. Bueno, a ver si la he hecho, no, si la he hecho bien. Si la he hecho bien, no deberíamos salir volando. Uf, pues no he salido volando de milagro, ¿eh? ¡Ya está ahí el agua! ¡Ya está ahí el agua! Maldita sea. Creo que voy a empezar por esa esquina. Ya queda menos ya, ¿eh? Va cambiando la cosa. Esto parecía más fácil en mi cabeza, ¿eh? Antes de empezar. Bueno, ¿qué te como entero? ¡Maldito gato gordo! ¿Qué te como? Hemos hecho cosas fuera de cámara. He limpiado un poco, bueno, esas dos esquinas. Estoy con la tercera, me quedará esa. Y he hecho la forma de abajo por donde va a ir el agua de la granja de slimes. Venga, venga, venga. Hoy, acabar la granja de slimes hoy, no sé. Pero dejarla muy, muy fina. Venga, esto tiene que ser rápido, chicos. Esto ya tiene que ser, vamos, no voy a decorar, ¿eh? Como digo siempre, en todos los directos que hago. Estamos en fase de crear granjas. Ya la decoración vendrá luego. Ahora necesitamos que sean productivas. O sea, bueno, productivas. Justo con esta granja, no, mejor no digo eso. Necesitamos que sean funcionales. Vamos a dejarlo en eso. Eso sí, mejor. Madre mía, que estamos acabando, chico.
A ver, ¿qué hay que hacer por aquí? ¿Hay muchos agujeros? Hay agujeros. Hay más de los que me gustaría. Vale, ¿solo hay esos aquí? Ah, no, no, hay más arriba. ¡Buh! Sí, hay un montón por aquí. Uf, esta pared va a ser un mojón. Mira, hay un hueco que es fácil de rellenar. ¿Esta pared la he dejado ya toda bien? Esta está bien. Mira, me la voy a marcar. Esta, acabada. Todo fuera eso, como decía mi abuela, todo eso. Sí, todo fuera eso. Cuando le explicabas un problema, claro, yo era niño, ¿no? Cuando estaba mi abuela. Y ella me decía, cuando yo le explicaba mis tonterías de niño, ella me decía, si todo fuera eso. Y yo pensaba, pues yo qué sé, para mí es un drama, ¿sabes? Oye, yo creo que ya está, ¿no? Venga, ahora sí vamos a hacer un waterdrop bien fresquito. ¿Fresquito? Fresquito el mármol que me he comido ahí con los dientes. ¿Y el agua? Sí que la he puesto. Ah, porque son losas. Es porque son losas. Y entonces no puedo hacerlo. Es porque son losas, lo había hecho bien, tío. Estaba puesta el agua. Meh, meh. O sea, bueno, es comodín, ¿no? Pues ya hemos acabado lo que viene siendo el bujero en el que va a venir la granja de, del Limes. Vale, yo creo que no necesito nada más, ¿no? Llevo cartel... ¡Ah! ¿Cómo que no? ¡Putazo! Esas puertas de valla como si no hubieran mañana. ¡Ah, puerta valla, amigo! Necesito puerta valla. ¿Tú tienes puerta valla? Yo creo que con eso ya estamos, ¿no? Madre mía, Héctor, pero ¿cómo lo has liado, tío? ¿Cómo te has equivocado de esta manera con las alturas? Me cago en mi puta vida, tío. Que me he equivocado, ¿eh? Que me he equivocado. Que no es broma. Sé vosotros, pero a mí Café Quijano me pone súper cerdo. A ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Ya tienes todo el perímetro? Sí, ya está hecho todo el maldito perímetro. He estado jugando un rato en horario laboral hoy. Vamos a ver qué estaba diciendo. Café Quijano. Me puto encanta, chicos. Me puto encanta Café Quijano. O sea, los veo como unos punteros cocainómanos de cojones. ¿Vosotros? Escucha su letra. Escucha la letra de estos tíos. Punteros cocainómanos acabados. La rompición de bloques... hecha. ¡Pues suba por arriba! Vale, sigamos destruyendo lo que teníamos hecho de granja. Pues me queda un montón. ¡Qué oscuro está esto! Yo creo que este primero lo hacía así, ¿eh? Si no es así, yo me lo voy a imaginar. ¡Hijo de la gran puta! Fantástico. Vale, y esto habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo así. Me cago en mi puta vida entera, tío. ¡Epa, epa, epa! Y ahora esto lo empuja hasta aquí, y este te empuja para acá. Y ¡buah, loco! Esto es un... locurón. Y esto no dará... no sonará la flauta de quedar aquí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto aquí, ¿cómo queda? Perfecto. Pero esto aquí queda un poco pocho, ¿no? ¡Que me da coraje! No me lo creo, esto está avanzando, hermanos. O sea, aquí hacemos la caída, capao, pero aquí hago la subida. Y aquí no ha pasado nada. Pues estoy en la zona donde está el almacén, mini almacén, voy a ver, estoy ahí, un cofre. Y lo que estoy haciendo, pues es hacer la salida, la subida y la bajada. ¡Sí! ¡Tierra! ¡Sí! ¡El exterior! ¡El exterior! No, pinta fatal, de hecho, ¿eh? Pinta jodidísimo esto, ¿eh? Esto pinta de mierda, ¿eh? ¿Que no que me matan? ¿Que me crujen? Me cago en mi puta vida, que me ha matado. Bah. Para lo que quedaba, ¿sabes? Puta mierda. Hostia, es largo, ¿no? ¡Guau! Es súper largo, loco. Daniel Bulles dice, gracias, seguro que el tuyo también. ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho? ¡Amo su inocencia! Pues nada, hacer pisos, chicos. De hecho, este piso ya lo podríamos como que quitar, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué hago? Si es más fácil por abajo. Ojo que tenemos dos pisos. Uno, dos... y el tres. Esa granjita no produce... bueno, no produce, pero ya producirá. Cabrón, seas gafe. Y la zona FK. Que es como por aquí, supongo, ¿no? Para que salgan el light ahí. Me duele el dedo chico de la mano. Y creo que es de jugar tanto y del trabajo que hago mucho control C, control V, tío. Es más, voy a empezar a correr dándole dos veces para adelante. Para liberar un poco el dedico. Creo que este es el último piso. Ya casi lo tenemos, amigos. Ya lo vamos teniendo. Jorge ha canjeado esta carta. ¿Qué pasará? ¡Hola! Ojo, ¿eh? Ojo que no veo una mierda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ¿eh? ¿Que cabe otro piso? ¿O qué, chicos? ¿Qué capa andáis? Pues yo creo que esta va a ser la última ya, ¿eh? Lo veo bastante claro. Ay, no he quitado la parte de abajo. Vale, tengo que subir aquí. No veo. Esto es inviable, ¿eh? Jugar así es un infierno. Vale, pues ya está. A falta de decorar, por supuesto. Que nadie se escandalice. A ver, me voy a quedar aquí unos minutillos. A ver si sale alguno. A ver si cae alguno, tío. O yo qué sé. No sé dónde está el punto AFK. Está en el exterior. En el 60, dice Rus, ¿no? En el 61 el punto AFK. ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues sí, da igual. Con que funcione Rublo. Tampoco necesito muchos slime, ¿sabes? O sea, esto... claro, el tema está en que arriba el techo no se ve desde aquí. El caso está en que el techo debería abrirlo y no lo estoy abriendo porque me da pereza. Pero eso aumentaría la producción. AFK es arriba. Ya, se supone que es arriba. En la capa 60, ¿no? Mira, ha salido un slime. En el mapa lo podéis ver.
Bueno, pues podemos decir que tenemos granja de slimes, ¿no? ¿Han salido slimes en este rato? Algo habrá salido, ¿no? Mira, el punto AFK sería como por aquí, ¿no? El punto AFK. En realidad es que sería muy arriba. Vamos a suponer que es aquí. Pero claro, no me voy a quedar ahora AFK. Cuando me vaya a cenar, dejaré el monigote ahí. Y a ver si salen... A ver si salen cosas. Pero vaya, que slimes tenemos, o sea que han ido saliendo. Por lo que la granja, mejor o peor, está funcionando. Gracias por haberme acompañado este ratito. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un placer para mí. Gracias por ver mis vídeos, por los likes, por comentar, por compartir. Me ayuda muchísimo a crecer. Gracias por seguirme en redes y por interactuar en general con todo lo que viene siendo mi comunidad. Cuidaros mucho y besitos salvajes. Que vaya fantásticamente bien. Crux. Que sois unos crux.